cabo este momento, donde se va a poner en funciones al nuevo director del hospital, doctor Sebastián Alberto Carvajal. Por ello, el señor ministro de Salud Pública. Adelante, por favor, doctor. Y el señor gobernador de la provincia van a hacer entrega de este decreto, que se lo nombra como el nuevo director del hospital, doctor Sebastián Alberto Carvajal. Recibe en este momento este decreto de nombramiento. Un joven, joven director que va a tener este hospital de la villa cabecera de Calingasta. Lo dije hace un rato, lo voy a decir ahora, no hacemos proselitismo, pero le pido un aplauso para Mario Romero por si las moscas, por la nueva tarea que va a realizar a partir del 10 de diciembre. La verdad que yo les voy a contar la verdadera historia de esto. Garcés tiene una habilidad muy particular, además de hablar, es un gran hacedor, hay que reconocerlo. Y nos venía hinchando con el hospital, hinchando entre comillas, por supuesto, con el hospital para Calingasta. ¿Y qué le dijimos? Conseguí un terreno y lo hacemos. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque el proyecto, querido Robert, ya está hecho. Lo que tenemos que hacer es confeccionar el pliego de licitaciones después para poder licitarlo. Y bueno, Robert, ni lerdo ni perezoso, encontró el terreno, pero obviamente lo expropió como corresponde, no le faltaba la plata. Bueno, ¿y qué hicimos? Hicimos un convenio con la provincia, lo vamos a ayudar y le vamos a ayudar a pagar este terreno, que ha sido acordado el precio con el propietario en base a lo que tasó el Tribunal de Tasaciones de la provincia de San Juan. Es bueno decir todo esto y es bueno reconocer la buena voluntad del doctor Tinto, de Julio también, por prestarse y acceder a esto. Y acá va a estar el nuevo hospital. Pero lo decía Robert, no es solamente el hospital. Yo creo que esta villa, que luego será ciudad de Calingasta, se va a ir extendiendo. Y urbanísticamente va a ser importante, porque es como que estamos agrandando lo que es este núcleo urbano de Calingasta. Y eso es bueno y sirve. Y quiero decirle a todos que los recursos para el hospital los tenemos. No importa el resultado de octubre, solo sabemos cuál va a ser. Pero los recursos para hacer este hospital están, lo vamos a hacer como hemos hecho el hospital de Sarmiento, como hemos hecho el hospital de Pocito, como hemos hecho el hospital de Albardón, como hemos licitado el hospital de Hachal, que estamos próximos a firmar el contrato para empezar a construirlo, como hemos remodelado el Marcial Quiroga y como hemos hecho el nuevo hospital Rawson para todos los sanjuaninos. Y creo que estas son muestras de que realmente se puede, de que tenemos que estar juntos, que es importante. Cada uno puede tomar cualquier andarivel, pero todos marchar para el mismo lado, para el lado de construir progreso, de construir mejor calidad de vida, de construir mejores prestaciones de servicio que tiene que hacer el Estado. La salud es un servicio que tiene que cumplir el Estado, y creo que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer muy bien. Queridas amigas, queridos amigos todos, muchísimas gracias. Sebastián, mucha suerte a todos, mucha suerte, a no bajar los brazos y a trabajar todos juntos, porque juntos nos ha ido bien. Gracias a todos, gracias Calingasta, muchas, pero muchas gracias, y a no bajar los brazos nunca. Muchas gracias.